La quinoa es uno de los muchos alimentos saludables que sirven bien a los humanos. Y con los pollos, ellos también pueden disfrutar de mucha comida humana. Así que tiene sentido que la gente se pregunte si su rebaño puede comer quinoa. En esta ocasión te presento, quinoa, un alimento para nuestras gallinas. La quinoa es una semilla, se clasifica como un grano integral. La gente lo cultiva principalmente debido a sus semillas comestibles. La quinoa cruda contiene agua, carbohidratos, proteínas y grasas. Tiene suficientes aminoácidos importantes. La quinoa también contiene mucha fibra, vitaminas y minerales. Pero lo más importante es que es rico en proteínas y calcio. Dos nutrientes cruciales para los pollos. En comparación con otros muchos granos como el trigo, el maíz, la cebada, puede esperar el mayor contenido nutricional de la quinoa. Podría usarse como suplemento para su dieta, solo por lo nutritivo que es. Los pollitos comen mucha menos comida que los pollos adultos. Puede darles quinoa a los pollitos. Pero de vez en cuando, solo deles cantidades pequeñas de este alimento. Alimentar a los pollitos con demasiada quinoa durante un largo periodo de tiempo puede provocar una desnutrición. Esta comida puede ser nutritiva para el ave, pero no proporcionará todos los nutrientes que necesita. Alimentar a los pollitos con una fórmula de iniciación será lo mejor para el animal. La quinoa es rica en nutrientes, contiene muchas proteínas, fibra, vitaminas como vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, vitamina C, vitamina E, ácido fólico y colina. También puede encontrar muchos minerales excelentes como el calcio, cobre, hierro, magnesio, sodio y zinc. Es especialmente rico en magnesio, fósforo y potasio. La quinoa tiene caenferol y quercetina, dos poderosos flavonoides. Tienen efectos antivirales, antiinflamatorios, antidepresivos y anticancerígenos, no solo en los pollos, sino también en los humanos. La cantidad de fibra que se encuentra en la quinoa es mayor que la mayoría de los granos. La fibra de la quinoa tiene los beneficios de mejorar la digestión de las aves, reducir los niveles de colesterol en la sangre y reducir los niveles de azúcar en la sangre. La quinoa es baja en colesterol y ayuda a reducir los niveles de colesterol en el cuerpo del pollo. También hay un ácido graso omega-3, que es un ácido graso insaturado, para reducir el riesgo de enfermedades. La quinoa es rica en lisina. Contiene más lisina que la mayoría de las legumbres y cereales. La lisina es un aminoácido que ayuda a la retención del calcio y la síntesis de proteínas. La quinoa es un alimento muy versátil que se puede servir a las aves cruda o cocida. Independientemente si la comida se sirve cruda o cocida, siempre es mejor lavar las semillas antes de servirlas a las gallinas. Además, la quinoa cruda debe remojarse y dejar el brote antes de servirla a los pollos. Agregar otros ingredientes a este alimento hará que sea más agradable para las gallinas comer. Y agregará nutrientes adicionales a este plato. Excelentes adiciones al plato de quinoa de su pollo incluyen verduras, nueces picadas y alpiste. En comparación con la quinoa normal, la quinoa germinada tiene más nutrientes. Esto se debe al proceso de germinación, donde se descompone algunas partes de las semillas de quinoa. Este proceso descompone parte del almidón,
por lo que el porcentaje de algunos nutrientes aumenta. La germinación también descompone el fitato para que el cuerpo del pollo absorba mejor las vitaminas y los minerales. Algunos nutrientes que obtienen mayores porcentajes incluyen folato, hierro, zinc, magnesio, vitamina C y proteínas. Como resultado, la quinoa germinada puede tener menos almidón y ser más fácil para el sistema digestivo del pollo. Esto no significa necesariamente que deba comprometerse con la quinoa germinada hasta el final. Al igual que la quinoa cocida, es otra opción para hacer la quinoa más factible para las gallinas. En conclusión, sí se puede servir la quinoa a las gallinas. Este alimento contiene cantidades superiores de proteínas, hierro, fibra, vitamina B, flavonoides, y en comparación con otros alimentos clasificados como cereales. Se puede administrar a pollos y pollitos con moderación, y se puede servir cocido o crudo. Se pueden agregar adiciones a la quinoa para agregar a la experiencia de comer de su pollo. Esto puede incluir nueces picadas, alpiste y verduras. Hasta aquí el video. Esperamos te haya gustado y hayas entendido todo acerca de la alimentación con quinoa para nuestros gallos, pollitos y gallinas. Si te gustó el video, regálanos un like, comparte y suscríbete. Eso nos ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.